Lo va a dar, dáselo con ganas, gloria a Dios, Padre. Aleluya, gloria. Yo no sé tú a lo que viniste, pero yo vine a exaltar a papá. Yo no sé tú a lo que viniste, pero yo vine a adorarlo. Yo vine a provocarlo. Yo vine a provocar al que está sentado en el trono. Yo no me conformo con la visitación que hizo esta mañana, Padre. Yo no me conformo con lo que pasó esta mañana, Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si lo alabas, te goza, gloria a Dios. Si lo alabas, te goza. Y si lo llama, él se mete, gloria a Dios, Padre. Aleluya. Santo es Jehová. Severamente damos gracias a Dios, gloria a Dios. Gracias, amén, aleluya. Le damos gracias al presidente de los caballeros, amén, aleluya, por tenernos en cuenta, Jehová. Y también al pastor, amén, aleluya, por dejarnos estar hoy aquí. Y gracias a Dios porque por su misericordia estamos aquí. Amén. Vamos a Mateo 25, gloria a Dios, si me van a acompañar. Mateo capítulo 25, gloria a Dios. Anda, papá. Versículo del 5, del 6 al 10. Cuando lo tengan, diga un fuerte amén. Mateo 25. Amén. 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 Mateo capítulo 25. Amén. Cuando lo tenga, un fuerte amén. 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 No quiero comenzar, amén, aleluya, si no todos están, amén, aleluya. Porque la palabra dice, amén, aleluya, que el Espíritu bajó, gloria a Dios, cuando estaban todos unánimes juntos. Santo eres Jehová, amén, aleluya. ¿Lo tiene, pueblo? Gloria a Dios. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo, el gran anfitrión, el Espíritu Santo. Y un pueblo que se va con Cristo, dice. Mateo 25. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Y se cerró la puerta. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Bendito Dios, aleluya. Hay poder en Dios, Señor amado. Si me puedes dejar leer el versículo 8, gloria a Dios. Amén. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Dígale que está a su lado con una sonrisa. Una sonrisa colgante, gloria a Dios. Procura que no se te acabe el aceite. Procura que no se te acabe el aceite. Díselo, díselo sin miedo. Que no se te acabe el aceite. Que ese aceite que no se te acabe, porque se te pueda apagar la lámpara. Oye, oye, yo no sé, ay, yo no sé a cuánto se le están acabando el aceite. Ay, pero yo vine a buscar para el aceite hoy, gloria a Dios. Yo vine a llenarme, gloria a Dios. Porque, ay, la tierra está gimiendo y me está diciendo: prepárate, que el esposo viene. Prepárate, que el esposo viene.
Caballero, prepárate que el esposo viene. Jóvenes, prepárense que el esposo viene. Damas, prepárense que el esposo viene. Ay, qué lindo, Jehová, aleluya. Se pueden sentar. Si se quieren quedar parados, quieren ser parados. Pero si se quieren sentar, siéntense. Procura que no se te acabe el aceite. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Un tema muy predicado. Se ha predicado, amén, aleluya. Me imagino que en todas las iglesias. Sí. Y de todas maneras. Pero yo no te quiero predicar solamente del aceite hoy. Ni de las lámparas. Gloria a Dios. Yo te quiero predicar de ti y de mí. Que chequeemos cómo está nuestro aceite. ¿Por qué? Porque podemos ver en la palabra, amén, aleluya, que el aceite viene desde el Antiguo Testamento. La importancia, amén, aleluya, de que el sacerdote estuviera ungido y tuviera aceite para poder entrar, amén, aleluya, al lugar santísimo. Y la palabra me dice que para poder entrar al lugar santísimo, sí, le ponía, amén, aleluya, una campana con una cuerda. Ay, papá, aquí fue. Gloria a Dios. Porque si estaba en cosas indebidas, ¿qué pasaba? No sonaba, ¿verdad? Hay muchos que no están sonando, amén, aleluya, hoy. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Porque el nivel de aceite está bajito. El nivel de aceite se nos está acabando y nosotros no nos importa. Dios, vemos al Espíritu Santo, gloria a Dios, como simbolismo del aceite. Aleluya. Santidad, simbolismo del aceite. Sí, amén. Y nosotros, amén, aleluya, preocupados por la lámpara y no nos preocupamos por el aceite. Ay, papá, amén, aleluya. Alabado sea Dios. Muchos de nosotros nos preocupamos por la lámpara, pero no nos preocupamos por el aceite. Muchos andamos con la Biblia en mano, pero estamos sin aceite. Ay, papá, aquí fue. Habla, Señor. Poderoso. Santo. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Hasta lo lento. Mi alma te adora. Y se nos olvida que el mayor, amén, aleluya, suplidor del aceite es el Espíritu Santo. Aleluya. Y se nos olvida que el que nos selló para salvación se llama Espíritu Santo. Y tú y yo nos hemos conformado, amén, aleluya, por las migajas que Satanás tira. Sabiendo que el aceite es lo primordial para un cristiano. Sabiendo que el aceite es lo que te da unción, es lo que te da poder, es lo que mantiene la llama ardiendo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero nosotros, amén, aleluya, y vemos que a través de la Biblia y de los sucesos que están pasando, no estamos cuidando nuestro nivel de aceite. Estas vírgenes, amén, aleluya, como todos lo saben, simbolizaban a la iglesia. Pero algo que me impacta, amén, aleluya, que cuando vamos a la profunda de la palabra, es que las vírgenes tenían sus lámparas, amén, aleluya, y eran vírgenes. Estaban bonitas, se habían guardado. Gloria a Dios. Pero hay algo que a mí más me impacta. Es que 5 de ellas estaban en plenitud y 5 estaban aparentando. Ay, papá. Poderoso Dios.
estaban aparentando. Porque aparentaban, amén, aleluya, igual. Amén, aleluya, gloria a Dios. Que muchos de nosotros aparentamos. Que nos estamos muriendo por dentro, amén, aleluya. Y por fuera nos estamos riendo como el payaso. Pero más de irnos más allá, gloria a Dios. Es de ser sincero, amén, aleluya, con el Espíritu Santo. Porque tenía sus lámparas. Sabían que el esposo venía. Se le había anunciado. Pero había, amén, aleluya, caído en una tibieza. Y la palabra me dice que cuando hablamos de tibieza, si no somos, gloria a Dios, ni caliente ni frío, somos tibios, el papá nos vomita. Gloria a Dios. Alabado Dios, aleluya. Aleluya. Alabado. Había descuido. Había descuido. Y le había faltado el respeto al esposo. En su propia cara. Pero hermano Héctor, ¿por qué usted me dice eso? Que le estaba faltando el respeto. Sí. Porque venía a tu casa. Ajá. Le come, le bebe y le vota en contra. Porque dice que lo estás esperando y no lo estás esperando. No hay reverencia. Porque cuando vamos a la cultura judía, la palabra me dice, gloria a Dios, de los historiadores, gloria a Dios, y de los que escriben los comentarios bíblicos, que cuando una mujer se iba a casar, se guardaba dinero, se guardaba para sí misma. Y estaba pendiente en la noche porque el esposo iba a llegar por la noche. Alabado sea Dios. Sí, y nosotros durmiendo. La cultura judía me impactaba porque el comentarista decía que ella estaba pendiente, y no solamente ella, sino las damas de honor también estaban pendientes a que el esposo la viniera a recoger. Decía, él va a llegar para robársela. Y me gusta porque Jesús va a llegar para arrastrarlo. Jesús va a llegar para arrastrarlo. Y me gusta porque cómo vemos esto desde el momento que me dice que para yo estar de acuerdo con mi esposo, me está diciendo que esto no es color de rosa. Porque no solamente el esposo va a gastar dinero, sino que tú tienes que hacer un arduo trabajo. ¿Por qué? Porque para mantener tu lámpara prendida necesita aceite. Aleluya. Y a lo mejor tienes el palo de aceituna y del olivo en tu patio y prefieres ir a comprarlo a otro lugar. Ay, papá, ni fue. Es que cuando lo tengo aquí en mi casa, yo lo tengo que machacar. Y yo no quiero pasar trabajo. Por eso vemos que la insensata le dijeron, dame de tu aceite. Querían tener fácil. Dame de tu aceite, por favor. Pero eso es algo que yo no te lo puedo dar. Amén, así es. Porque yo no fui el que morí por ti. Yo no fui el que te sellé. Y yo no soy el que lo probé. El que lo probé está aquí en todos los cultos. Esperando que tú se lo pidas. Pero tú no te atreves a pedirse. ¡Ay, Kima! ¡Abacha! ¿Cuántas veces el maestro no ha estado presente con su vasija para ¡Ay, Kima! Para dar aceite. Pero tú todavía durmiendo. Pero
fue aquí, ay, ay, me voy por ahí, papá, sí, está bien. Y ¿cuántas veces el maestro no se ha presentado aquí con su vasija llena de objetos? Ay, para darte aceite, pero tú te preocupas más por lo que estás pasando en tu casa y en tu trabajo, y no te preocupas por llenarte. Oye, el tiempo se acorta, el tiempo se acorta. Llena tu vasija, aquí va, llena tu lámpara, llénate de aceite, porque se va a cerrar la puerta. Se cierra la puerta. Ay, qué lindo Jehová. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Se cierra la puerta. Gloria a Dios. Santo Dios, poderoso Dios. Podemos contar las manifestaciones que el Señor ha hecho. La hemos visto aquí. La hemos visto por la televisión. La han visto por el YouTube. Y todavía hay algo que sigue infectando. Y una amén, aleluya, de esas vírgenes lo representaba claramente. Emoción. Sí, representaba emoción. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú te estás guardando, que tú tienes tu lámpara, pero vas a pedir aceite cuando más tú lo necesitas? Sí. Porque si el aceite lo da el Espíritu Santo, ahí es donde hay que ir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si el aceite que lo da es Dios, ahí es donde hay que buscar. Él no solamente da aceite, sino que es el padre del oro y la plata, sino que es el que te defiende, sino el que endereza tus caminos, sino el que te provee para que tus pies no resbalen, sino que el príncipe de paz, al padre, sino que es guerrero, sino que te enseña a pelear, sino que te sostiene con su mano derecha, más murió por ti, al tercer día se levantó. Ay, gloria a Dios. Poderoso Dios. Algo que me impacta de estar vírgenes es que nos representa actualmente. Porque muchos sabemos de la palabra. Muchos cargamos la Biblia, pero nos creemos que de solamente eso es que nos va a sostener en el último día. ¿Cuántas veces no nos han venido a decir y hablar algo de parte de Dios? Y nuestra respuesta es, eso yo lo sé. Las cinco vírgenes insensatas sabían que el esposo venía. Las cinco vírgenes insensatas sabían que se tenían que cuidar en santidad y tenían que ser apartadas. Y tú y yo lo sabemos. Amén. Tú y yo sabemos que nos tenemos que apartar. Y que el pecado que nosotros hacemos nos hace, amén, aleluya, perder aceite. No solamente perder aceite, sino que dice que significa muerte espiritual. Y si significa muerte espiritual, así mismo te van a encerrar, a enterrar.
bien bonita vestida, pero no te preocupes que para el cielo no va. Dios. Y no le quiero venir con la misma cantaleta de lo que estamos viendo. Podemos observarlo en nuestras mismas casas, que el aceite está faltando, que han llegado los cobradores y cuando hemos mirado nuestras vasijas están vacías de aceite. Y el Señor la ha llenado. Pero se va a acercar el día donde el aceite no va a estar. Y el día del arrebatamiento. Es el día que cuando el que le está haciendo la guerra y está impidiendo que el anticristo reine, él ya no va a estar. Y nos van a coger sin aceite. Nos van a coger con la lámpara apagada. Ay, qué lindo Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, papá, qué lindo. Gracias, papá. Dije que no iba a hablar de las lámparas. Pero papá, es preciosa. Amén. ¿Cuántas lámparas hay hoy en día debajo de una mesa? ¿Cuántos estamos debajo de la mesa? ¿Cuántos estamos debajo de la mesa hoy? Que no tenemos el discernimiento para distinguir si es que el diablo que está hablando o si es Dios quien está hablando. Tenemos nuestro aceite, amén, aleluya, tan bajo que el discernir se nos ha ido. Que solamente porque nos endulce el oído ya estamos caminando. Hoy te quiero recordar que la salvación es individual. Que si tú no te preocupas por tu aceite, te puedes quedar. Así es, aleluya. Gloria a Dios, poderoso Dios. ¿Qué? Que no hemos podido entender que para sacar el aceite hay que machucar y machacar la aceituna. Que si tú quieres aceite, te van a tener que machacar como lo hicieron con Cristo. Dios. Que si tú quieres aceite, te van a tener que vituperar como lo hicieron con Cristo. Que si tú quieres aceite y te quieres ir en el arrebatamiento, tienes que sacar tiempo para el Espíritu Santo. Yo no te lo estoy diciendo, te lo estoy recordando. Te estoy recordando que en ese día terrible, en ese día grave, puede venir un terremoto o puede venir lo que sea, y a lo mejor la mitad de tu familia se va a morir. Y por la misericordia tú puedes quedar vivo. ¿Cómo te vas a levantar si no tienes aceite? ¿Cómo nos vamos a levantar si no tenemos aceite? ¿Cómo tú y yo? Por eso es que no nos atrevemos a hablarle a la gente afuera. Porque el combustible que te llega, que te hace mover, se te está quedando sin, te está quedando sin combustible. ¿Sí?
que lo que está aparentando es que prefiere minutos de placer del pecado que intimar con el Espíritu Santo. Es parte de la Trinidad y juega un papel fundamental en nuestra vida como cristianos. Amén. Y es con el menos que pasamos tiempo. Gloria a Dios, Santo, aleluya. Y lo podemos volver a repetir hoy en la mañana. Pudimos escuchar en los testimonios que papá estaba aquí. Dios. Y me atrevo a decir, listo para repartir aceite, y nosotros no tenemos la vasija. Listo para repartir aceite. Igual que ahora mismo. El nazareno paseándose por este lugar. Sí. Con su vasija llena de aceite. Listo para suplir el aceite. Él está listo para suplir el aceite. Sí. Y nos vuelve a recalcar, vengo pronto. Y nosotros sin aceite. El rencor te quita el aceite. La duda te quita el aceite. La tibieza te quita el aceite. El descuido te quita el aceite. La indiferencia te quita el aceite. Las peleas te quita el aceite. Las murmuraciones te quita el aceite. Aleluya. El pecado nos quita el aceite. Los pleitos te quita el aceite. La mentira. Podemos seguir nombrando, pero ustedes me van a decir, ya yo lo sé. Pero el que está aquí está lleno de aceite y los quiere repartir. Ay, qué lindo Jehová. Amén, amén. Santo eres Jehová, aleluya. Las vírgenes lo sabían. Así como el libro de Apocalipsis lo dice claramente. El candelabro necesitaba aceite. Para que las siete manos estuvieran prendidas. ¿Cómo está nuestra llama hoy? Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en Jesús. ¿Necesitamos aceite o no necesitamos aceite? Caballero, necesitamos aceite, no necesitamos aceite. Damas, necesitamos aceite, no necesitamos aceite. Iglesia, necesitamos aceite o no necesitamos aceite. Amén, amén. Dios. Ay, qué lindo. Y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Y
Que esto guarde un secreto claro. Amén, aleluya, bien lindo. Que muchas veces no salimos porque tenemos miedo a que nos joven. Muchas veces no cantamos o no predicamos o no hacemos lo que el Señor quiere porque tenemos miedo, amén, aleluya, a que nos critiquen. Ay, papá. Ay, joder, en eso. Yo prefiero quedarme en la silla antes de que me llenen de aceite. Santo. Podemos enumerar con nuestros dedos las guerras, las batallas, las tribulaciones que tenemos. Y nosotros le hacemos más caso al que nos quiere robar que al que nos quiere dar. Ay, ay, ay. Jesús. Santo. No podemos entender, amén, aleluya, que en este tiempo nos está robando más de lo que Jehová nos quiere dar. Sí, así es. Nos está robando el tiempo. Nos está robando el dinero. Nos está robando nuestra paciencia. Nos están robando, amén, aleluya, nuestro tiempo con Dios. Nos están robando nuestro tiempo con el Espíritu Santo. Pero lo más que nos están robando la salvación. Pero esto es como que te puedes robar la salvación, sí, porque yo sé que es mía, pero si me las quito, me las llevan. Alabado sea Dios, aleluya. Te están robando la paz, la tranquilidad en tu casa. Y tú pendiente, amén, al que te está robando y no al que te pueda llenar. Deja entrar el que te pueda llenar de aceite hoy tu casa, tus hijos, tu familia. Gloria a Dios, aleluya. Déjalo entrar hoy. Gloria a Dios, santo. Todos cabecearon. Sí. Las 10 cabecearon. Se durmieron. Santo. Bendito Dios. Mire, las 10 sabían lo que iba a pasar. ¿Y quién no ha cabeceado en un culto? Sí, amén. Ay, ay, ay. Yo también, aleluya. Ay, ay, ay. Ahí se paró. Aleluya. ¿Y ustedes creen que en ese cabeceo se nos viene a la mente si Cristo viene? Nunca se nos ha venido a la mente. Sí. Señor, bendito Dios. En ese cabeceo nos hemos acordado, ok, me voy con Dios si me duermo aquí. Aleluya. Ay, eso es verdad. Estoy bien vestido, tengo la Biblia. Ya canté algunos coritos. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es que si papá sabe si tiene aceite o no tiene aceite. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Hay muchos cantando coritos sin aceite. Sí, amén, aleluya. Hay muchos predicando sin aceite. Sí, amén, aleluya. Y como el pueblo está dormido, descuidado. Sí, cierto, aleluya. Nos lleva. Se nos cierra la puerta. Se nos cierra la puerta. Muchas veces, gloria a Dios, hemos preferido, amén, aleluya, nuestro bienestar económico, amén, aleluya, que nuestro bienestar espiritual. Y me acuerdo que la palabra dice bien claro, amén, aleluya, en las epístolas. El hermano Pedrito me dice que él le dice a Gallo: oye, Gallo, yo quiero que tú prosperes en todo. Aleluya. Yo quiero que tú seas prosperado en todo. Sí, no solamente en lo espiritual, sino también aquí, papá. O sea, sino en todo, quiero que seas prosperado. Gloria a Dios. Gloria
Si no tienes trabajo, no te preocupes. Hoy aquí está el que tiene aceite. Ay, sí, amén. 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 Poderoso Dios. Poderoso Dios. Si las lámparas de tu casa se están apagando, no te preocupes, aquí está el que tiene aceite. Si sientes que te mueres, no te preocupes, aquí está el que da la vida. Si sientes, ay, aleluya, gloria a Dios, que te estás cayendo en el piso, aquí está el que te levanta. Si está en medio del huracán, aquí está el que camina por encima de las aguas. ¡Ay, Padre! ¡Llénate de aceite! ¡Hijo! ¡Llénate de aceite! ¡Llénate de aceite! ¡Ay, Padre! ¡Llénate de aceite! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Si lo va a lavar, lávalo con ganas. Porque papá llega y viene pronto. Sí, amén.
Cristo, llévatelo hoy. Si necesitas reconciliarte, reconcilíate hoy. Gloria a Dios Santo, aleluya. Si crees que estás falto del aceite, hoy es el día de que te llenes. Poderoso Dios. Aleluya. Papá quiere hacer algo grande. Está dispuesto. Pero si tú le alabas, él se mete. Ay, 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 ay. Si tú le alabas, él se mete. Ay, qué lindo. Gloria a Dios, poderoso rey. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Ay, papá. El aceite está listo. Hay aceite, amén, aleluya, para dar a todo el mundo. Pero aceite no lo doy yo. Lo doy que se pasea por el lugar. El aceite lo da el que se levantó el tercer día. El que fue a la cruz del Calvario. Y no le importó. Y me dejó saber, oye, Héctor, oye, estoy muriendo por ti, pero es para que te recuerde que vine como tú. Ay, Padre, que esto, Jehová, poderoso Dios, aleluya. Y él me motivó a hacer algo poderoso, gloria a Dios. Ay, qué lindo, Jehová. Bendito Dios. Yo tengo un secreto que ya no es secreto, pues se lo voy a contar. Pero suéltalo. Gloria a Dios. Algo de las cosas que Jesús le preocupaba cuando iba a ir a morir por el tipo de milagro del Calvario era alejarse de su papá. Por eso Dios, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad, con la mía. Ahí yo aprendí, y desde que aprendí esa parte, el Señor me dio esa revelación. Gloria a Dios. Esa es mi motivación. De cuando me siento débil, de cuando estoy en tribuna, de cuando me pasa lo que me pasa, mi motivación es yo poder entrar al cielo y abrazarlo y nunca soltarlo. Jesús, aleluya. A lo mejor será, oye, esto es simple, no. ¿Cuánto me ha costado hasta ahora aguantarme todo este tiempo para darle un abrazo? Y ahora que la tierra está gimiendo y papá se acerca, yo no voy a dejarme, ay, no voy a dejarme vacilar de aceite. Ay, 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 hay un abrazo que yo quiero dar. Hay un abrazo que yo quiero dar. Poderle decir gracias, porque se sentía que no me abrazaste, pero sabía que estabas ahí. Cuando pensé morir, no me tocaste, pero estabas ahí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y en cada momento te siento, pero aunque no me tocas, sé que estás ahí. Y yo poder ir y decirle, te quiero dar un abrazo. Poder entrar y darle el abrazo y nunca soltarlo. Aleluya. Jesús, aleluya. Porque no ha sido en vano guardarme en santidad, guardarme de los problemas, guardarme del pecado, poder sentir ese abrazo de papá. Poder decir, me está costando ir a la iglesia, pero hay un abrazo que tengo que dar, hay un aceite que tengo, ay.
Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno es Dios Santo. Hoy le quiero hablar. Gloria a Dios. A los insensatos y a las insensatas. Y ahí me incluyo para que no diga esto, él me está señalando. Sí, amén. No es tiempo de aparentar que tienes aceite y no tienes. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. No es tiempo de aparentar. Sí, amén. Si sientes que el sello ya se te ha ido, mira, corre al altar lo más rápido que pueda para que papá te vuelva a sellar. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Hoy es noche decisiva. Sí, amén. Jesús. Hoy es noche decisiva para que tú llenes tu aceite. Sí, amén. Aleluya. Amén. Así es. Tienes que llenarte hoy. Sí, amén. Aleluya. Papá está. Sí. Ya llegó. Gloria a Dios. Está caminando. Sí. Gloria a Dios. Está tocando algunas mentes. Sí. Ay, qué lindo. Ya está aquí. Ay. Ay, hay mente que está tocando. Aleluya. Hay corazones que está tocando hoy. Ay, poder en Cristo, amado. No, fíjate, pueda acompañarme con la alabanza. Gloria a Dios.